Saludos mi gente, hoy les vamos a traer una receta de un postre, ya que tengo mucho que no subo una receta de postre. Hoy vamos a hacer el llamado pastel imposible. Voy a estar utilizando 4 huevos, aquí tengo la yema separada y tengo la clara separada. Vamos a estar utilizando 2 tazas de leche, 1 taza de azúcar, esencia de vainilla, 1 cucharadita. También vamos a estar utilizando media taza de mantequilla, 1 taza de harina también vamos a estar utilizando. Ok mi gente, vamos a empezar con el proceso. Vamos a agregar la taza de azúcar. La cucharadita de vainilla. De esencia de vainilla, 1 cucharadita. Ok, mi gente. Vamos a empezar a mezclar. Ya cuando la yema esté a este punto con el azúcar, ahora vamos a agregar la mantequilla. Como pueden ver, la mantequilla la tengo derretida ya a temperatura ambiente. También vamos a agregar las 2 tazas de leche. Y 2 tazas de leche, mi gente. Bueno, mi gente, ya que hemos incorporado todo, ahora vamos a trabajar con la clara. A batir la clara, les voy a agregar una piquita de sal, una pizca de sal, mi gente, y ahí está agregado. Ahora vamos a trabajar con la clara. Thank you.
así tiene que quedar nuestra clara. Bueno, mi gente, vamos a hacer un caramelo para el molde. Ahí agregué una taza de azúcar, mi gente. Ahora vamos a esperar a que se derrita. Vamos a dejarlo así mismo, sin moverlo, sin nada, para que se nos haga nuestro caramelo. Miren cómo ha quedado nuestro caramelo. Lo ponen a fuego medio para que no se queme. Miren cómo ha quedado. Ahora vamos a proceder a ponerlo en el molde, mi gente. Como pueden ver, mi gente, le coloqué un poco de mantequilla en los laterales para que no se nos pegue nuestro postre. Ahora vamos a proceder a colocar el caramelo, mi gente. Bueno, mi gente, ahora vamos a proceder a mezclar. Tratar de que nuestra clara quede así, entera, sin que pierda volumen. Vamos a tratar de mezclar de forma envolvente, mi gente. Recuerden que esto es a mi manera. Este es un pastel imposible a mi manera. Tratar de que no pierda volumen la clara, mi gente. Tiene que quedar así. Ahora vamos a proceder a ponerle en el molde, mi gente. Aquí tenemos el molde. A nivelar un poco. Y mi gente, así tiene que quedar. Ahora vamos a ponerlo en el horno, mi gente. Bueno, mi gente, después ya de una hora, así ha quedado nuestro pastel imposible. Ahora vamos a esperar a que se enfríe para poder voltearlo.